Le va. Recording in progress. Baltasar ya está barbado, vea. Hola. No me le he cortado porque siempre he estado barbado. Pero más, no más. Sí, muy bien. Está creciendo. Bueno, no veo a Brenda, que es. Cierra pronto, cierra a las 6. De 5 a 6:30. Bueno, 5 horas Colombia. Bueno, pongamos una notica, el que llegó, llegó, y el que no llegó, pues es que no ha llegado. Bueno, entonces damos inicio formal a este nuevo año de la Red Mundial de Corazones Planeta, actividad del nuevo arca, cruzando el océano de todas las circunstancias personales para poder confluir como una red de corazones, independientemente de todas ellas o por y con todas ellas. Vamos entonces rápidamente, para que nos alcance el tiempo, a darle la palabra a Piti. El tema de este conversatorio 2022, inicio de el tigre de agua, lo que eso implica, las connotaciones, también como síntesis de una invitación a vernos así de esa manera, a sentirnos así de esa manera, la visión, el enfoque, el compromiso. ¿Cuáles de esas cosas tenemos en nosotros para que este tigre de agua nos conduzca por este terreno inmenso, como Piti lo invita en su grabación, que informal, pero sustanciosa, bastante sustanciosa, a que nos sintamos estos clústeres de la vida en la que cabe la humanidad, el planeta, el sistema solar, todos los reinos, ese gran territorio del dragón del agua? Piti, te cedo la palabra. Mira qué formal yo. Tigre de agua, Piti te va a saltar. Qué formalidad, mi querida hermana maestra del alma. Yo quiero hacer un disclaimer, un descargo antes de que comencemos a conversar. Muy importante. Y es que esto es una confabulación entre Mariana, Luz Ángela, sí. Entre Mariana, Luz Ángela y yo, pues no sé si yo soy confabulador ahí, pero que creo que es más Mariana y Luz Ángela, y yo caí ahí. Y quiero explicarles de dónde surgió esa grabación que compartí hace unos días. Esa grabación surgió, y el contexto es importante, de una grabación informal en la casa de Rebeca Londoño, que es miembro del Nodo Dragón, que estaba invitada y otro que aparece por acá pronto. Y obviamente estábamos en un domingo por la tarde, ya habíamos almorzado, estábamos tomándonos unos vinos, por lo tanto estábamos inspirados por Baco y sus secuaces en esta conversación, que era una conversación informal de un par de personas de las cuales ninguno es experto en astrología y menos en astrología china, sino era como simplemente una conversación de las perspectivas subjetivas y las ideas subjetivas que tiene cada uno acerca de este tema. Entonces me parece importante que redondeemos esa grabación primero en que era domingo por la tarde con vinito y que era informal, que la grabación supe después que la habían hecho y que era de unos amateurs de estos temas, no de unos conocedores de estos temas, de manera que amateur queriendo decir aquellos que aman esos temas por gusto pero que no son expertos en ellos. Entonces, después de ese descargo, de ese disclaimer, me parece importantísimo pues sentar ese precedente. Le preguntaría a Luz Ángela, a Mariana, nuestras confabuladoras,
¿qué proponen? ¿Cómo es esto? ¿Qué quieren que hagamos? Mi propuesta era que hubiéramos medio oído algunos minuticos de eso antes de que se aburrieran y después de eso que conversáramos un poquito más en modo conversatorio, preguntas, respuestas, perspectivas, aportes, comentarios, que una presentación formal, pues porque obviamente, como ya lo dije, yo no soy experto en astrología y menos en astrología china y menos en Año de Dragón, sino simplemente estaba compartiendo una perspectiva personal. Luz Ángela, Mariana. Y también Ignacio. Esto sucedió porque Ignacio y Mariana en sus conversaciones dijeron, ¿y qué pasa con la red? Y entonces nos hemos perdido de algo. Y yo, huepucha, sí, nos perdimos nosotros. Y ahí empezó todo. Entonces, bueno, las cosas van hilándose unas con otras. Y dijimos, esta es una buena ocasión para reactivar la actividad de la red. Muy bien. O Mariana, ¿hay algún otro misterio que yo no sepa? No, yo estoy aquí fluyendo también con todo como ha ido pasando, pero eso es parte de ser la red, que aunque no hablemos más de lo que nos demos cuenta, estamos ahí conectados. Y Piti, yo sí tengo preguntas, entonces si quieres para empezar, porque me encantó, a mí el audio es que de pronto por mi forma de pensar se vuelve muy claro lo que estamos viviendo y lo que viene, y digamos que tengo tres preguntas y todas es como pensando hacia la solución o cómo podemos aportar. Entonces, el rencor, cómo podemos combatir o enfrentarnos al rencor desde una posición de amor o desde la red. El segundo es, para mí, la astrología y toda esta comprensión del entorno es, como me decía mi astrólogo, es como si yo te digo, hay una tormenta, tú sacas el paraguas, ¿cierto? Viene una tormenta, saca el paraguas. No quiere decir que la tormenta no vaya a pasar, es vístete y prepárate para la tormenta, y a lo mejor la tormenta no es tan fuerte para ti. Entonces, ¿cuál podría ser nuestro paraguas, digamos, para estos años que vienen? Y la tercera es, ¿cómo podemos ser animales voluntarios que quieren estar en la carrera y prepararnos para poder aportar durante esta preparación de estos años que quedan y llegar al 32 o cuando lleguen las nuevas etapas como listos? Esas son como mis inquietudes. No sé si están buenas, pero de nuevo, primero me alegro mucho que también esté Ignacio como confabulador, porque pues obviamente cuando Ignacio confabula las cosas empiezan a suceder a otros niveles. Pero de nuevo, si yo respondo esas preguntas, estaría respondiendo esas preguntas desde mi perspectiva personal, subjetiva, como amateur. Y me encantaría más que eso, que contestáramos todas. Yo te voy a dar mi opinión y eso no es, pues, obviamente ninguna verdad absoluta o ninguna verdad de conocimiento. Pero pensándolo así y rápidamente e improvisando sobre la marcha, empecemos con la del rencor. Si el rencor lo viéramos desde la perspectiva de ese ciclo de construcción y destrucción de los procesos elementales, de ese formato, de ese postulado que tiene el mundo de la perspectiva ancestral oriental o china. Como ya lo habíamos hablado, pues imaginémonos esos procesos elementales, porque cuando les ponemos nombres casi que se nos cruzan un poquito, pero imaginémonos que no los llamáramos madera, fuego, tierra, metal y agua, sino que los miráramos como desde la perspectiva de las estaciones, de la tormenta, como estás diciendo, de las estaciones o de los momentos del día o de los momentos de la luna, esa energía que empieza a germinar, esa energía que llega a su madurez, esa energía que empieza a retornar hacia adentro y esa energía que llega hasta su final de ciclo para poder presentar, para poder aportar como final de ciclo un comienzo de ciclo nuevo para germinar. Entonces ahí tendríamos cuatro de esos momentos que simplemente en el mundo chino los llaman madera, fuego, metal y agua, y le meten uno más que se llama tierra, que quiere decir las transiciones que ocurren entre uno y otro de esos momentos, si los viéramos como máximos, mínimos y puntos de inflexión, si los pusiéramos en una curva, en un plano cartesiano. Entonces, energía que empieza a crecer
energía que está madura y abundante, energía que empieza a decrecer y energía que está en ese momento de transformación total en estados diferentes para proveer la posibilidad de que vuelva a crecer. Entonces, si ya no lo hiciéramos así, tan conversadito, veríamos otra vez pues, los movimientos de, las partes como de un movimiento armónico simple o las partes del toroide al que nos ha invitado Luz Ángela muchas veces a meternos, a vernos, a conocernos de para adentro y para afuera, porque entonces sería esto que ocurre, que hace así y que luego hace así de nuevo, ¿no? Y simplemente que se divide en cuatro fases para poderse explicar, pero es una palpitación permanente que está haciendo esto, entonces que no tiene principio ni final, sino que escogemos en algunos momentos, como bien dices, de la tormenta, decir, bueno, estamos acá, estamos acá, estamos acá o estamos acá. Entonces, eso es lo que llaman formas distintas, madera, fuego, metal y agua. Y dentro de esos están esas transiciones que son como los puntos en los que no hay exactitud, sino como de una manifestación de esas, sino como una preparación para un cambio de esos, para que pase de un estado de esos a otro estado. Entonces se forman esos como cinco procesos elementales que los chinos, los maestros chinos o los maestros de la antigüedad, pues no solamente son en China, los maestros de la antigüedad han puesto en un proceso de construcción y de destrucción, o sea, cómo se generan unos de otros y cómo se controlan unos a otros. Entonces, con eso como postulado es que se arma todo este cuento, pero si tenemos eso claro, entonces no lo vemos como si fueran los elementos del mundo occidental, de la alquimia hermética del mundo occidental, sino que tienen nombres similares, pero que son distintos, los vemos como energía que comienza, que asciende, energía que llega a su máximo esplendor, madurez y abundancia, energía que empieza a contener y a guardarse, y energía que llega a su punto de oscuridad para presentarse, para prepararse como estado de gestación de la luz, como dice Luz Ángela, para un nuevo estado. Entonces son esos cuatro momentos, y esos cuatro momentos, esos cinco momentos con la Tierra, están manifiestos como postulado, como esencia, como sabor de la cualidad básica de la energía en 12 años que les ponen nombrecitos de animal, simplemente pues para que tengan su cuento exotérico, pero ese cuento exotérico tiene obviamente un contenido, llamémoslo esotérico, por decirle así, un nombre bien elegante para que suene más bonito, que es como la personalidad que hay en la energía de ese año, acompañada por ese proceso elemental de uno de esos cinco, que nos da como esa combinación de esas dos. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva y nos metemos a tu pregunta, y me disculpo por la introducción tan larga para una pregunta tan, tan esencial, el rencor, y no sé si Luz Ángela estará de acuerdo con esto y todos estarán de acuerdo con esto, es como ese apego a un recuerdo que me genera un poquito entre rabia, pero también es especialmente recuerdo, o sea, apego al pasado. Y ese apego al pasado es muy, muy, muy de una combinación de madera, pero especialmente de metal, porque es como apego al pasado y recuerdo del pasado y como que no me suelta, como que me quedé en la rigidez de ese punto en el pasado. Entonces, si lo que estamos preguntando es si una de las manifestaciones de ese tigre de agua, manifestaciones inconscientes que subyacen a todo lo que está pasando, como la tormenta cuando no nos damos cuenta que viene y no sacamos el paraguas, ese rencor que es una de las manifestaciones es apego. Y si es apego, pues entonces es muy simple. Dentro de esto que se nos aparece en este momento, pues aparece la posibilidad de la transformación y en el tigre la valentía de la transformación, que como, y estas son palabras que me estoy robando de Luz Ángela, no sé si las estoy parafraseando bien, porque obviamente ella las pone de una manera mucho más sutil y elegante, pero valentía como esa capacidad de soltar lo que ya no es de valor, que en algún momento fue de valor, pero que ya no genera valor, que está como en esa curva decreciente de valor y que si tenemos esa capacidad de soltarlo en este momento, nos abre, porque quita ese apego, nos abre la posibilidad, el espacio, el tiempo para que esas otras cosas de valor que aún no reconocemos, que es posible que todavía no conozcamos, puedan entrar. Entonces, la crisálida de esta época de transformación en la que entramos con el tigre de agua y los dos años de agua, tigre y liebre, es el momento en el que si nosotros consciente e intencionalmente soltamos
esos apegos, tanto de lo que generaba valor, que ya dejó de generar, como de lo que nos restaba valor, ahí está el rencor, pues abrimos el espacio para que tu tigre de agua que nacerá este año, pues nazca también con esa información ya transmitida por la madre, ¿no? Esa es una cosa muy, muy bonita, muy especial. Entonces, pues, no me voy a meter en las otras preguntas, la del paraguas y la de los 32, porque si no nos quedamos dando vueltas y se vuelve un monólogo, sino que me quedo ahí para ver qué comentan los demás, y ya vi que Luz Ángela levantó la mano. Un dedito. Bueno, esta introducción que ha hecho Piti nos permite recordar también que ese tigre, que es de agua, fue tigre madera, tigre fuego, tigre metal, ahora es tigre de agua. Y una de las cosas que trae también tu segunda o tercera pregunta es cómo convertirnos en algún animal que ayude, no en ningún otro, en el tigre de agua, y eso representa el compromiso. Y ese compromiso posiblemente es lo que nos ayude a no tener la distracción que tiene el tigre de madera, que es el resentimiento. Entonces el distractor, el resentimiento, el no estar presente con enfoque y compromiso, una visión, la humanidad que queremos ser. ¿Cómo le ayuda a ese tigre? Un buen tigre de agua, ¿en qué se enfoca? Un territorio grande, no en el pequeño del ego que tiene resentimiento. Entonces, cuando vemos la dimensión del compromiso en el tiempo y sabemos que el tiempo es crítico, tenemos poco tiempo para irradiar como tigres de agua, como red mundial de corazones, desacoplando hábitos viejos de resentimiento. Entonces, si pensamos que de verdad uno hace masa crítica sumado con el otro y con el otro y abarca este gran territorio de la humanidad, llegamos a tener este compromiso que requerimos para que la estructura de pensamiento que está en ciernes alcance a generar una transformación lo suficientemente poderosa que corresponda a la necesidad de este momento, al compromiso de este momento, porque los elementos de percepción, de transformación y necesidad de transformación como elementos colectivos en el inconsciente, anhelo, esperanza, ya están dados. Esos fueron los paños de metal. Estructuración de un nuevo modelo de pensamiento, desestructuración de todos los viejos modelos, órdenes de no solamente de pensamiento, sino también de comportamiento, redes, para establecer una transformación. Tomar esos elementos, el resentimiento, la venganza, la ambición, el miedo, no nos van a llevar a ninguna parte. Eso nos han conducido a estar como estamos. Entonces, ¿qué podemos traer? Lo sugerimos, una visión, un enfoque y un compromiso. ¿Con qué? Pues con el bendito tigre de agua. Seamos buenos tigres de agua. Yo solamente le sumaría, pegándomelo un poquito a lo que está diciendo Luz Ángela, como una claridad de un sentido de urgencia o de oportunidad, más que de urgencia, no lo pongamos tan drástico, de oportunidad y responsabilidad. Yo, personalmente, y cada uno ponga el número que quiera, yo cumplo 58 años la próxima semana, pues dentro de las próximas semanas. Lo que quiere decir que sabiendo esto del tigre de agua, y sabiendo que el tigre de agua solo aparece cada 60 años, pues entonces el tigre de agua me aparecerá cuando tenga 118, si es que estoy en ese momento por estos lares, ¿no? Entonces, esa posibilidad de la que habla Luz Ángela, de esa combinación de transformación del agua y poder del tigre, o sea, poder de transformación o transformación poderosa, solo vuelve a abrirse esa ventanita dentro de 60 años. De manera que para mí personalmente, sabiendo que hace 60 años pues no tuve la posibilidad de estar para poder hacer algo con esa transformación poderosa, que dentro de 60 años posiblemente así esté, no voy a tener mucha capacidad de hacer mucha transformación poderosa. Esta es la oportunidad, esta es la responsabilidad, este es el momento coyuntural en el que tengo la posibilidad de aprovechar este año al máximo, porque no se me vuelve a aparecer a mí, no se nos vuelve a aparecer a nosotros como red, no se le vuelve a aparecer a la humanidad, por lo menos en los ciclos de los que tenemos una edad que no nos va a permitir volverlo a disfrutar, un
momento de transformación poderosa como esta. O sea, es una oportunidad, pongámoslo en forma coloquial, es el papayazo que tenemos y que escogimos vivir cuando definimos que queríamos estar en este momento, aquí, ahora y en esta edad. Entonces, yo también le quiero poner como ese sentidito, como esa cualidad de, más que de urgencia, de responsabilidad y de oportunidad, que me parecen importantísimas. Bueno, ¿quién más tiene alguna reflexión, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna propuesta dentro del contexto y la visión que tenemos como red? Recordemos la utopía que teníamos. Ese es como el gran territorio, los 500 kilómetros cuadrados del Tigre, que son sus 500 kilómetros cuadrados porque le alcanza sus patas y su corazón y su visión para tenerlo bajo control, no en el sentido de control, sino su responsabilidad. Parece que va a estar cortica esta reunión de Nodo Barca, porque no hay ni comentarios ni preguntas, aunque nos quedó colgando todavía la pregunta de Mariana del Paraguas, pero miremos de pronto si aparecen más comentarios, más preguntas y especialmente más perspectivas acerca de esto desde otras visiones, que creo que es importantísimo que no nos quedemos solamente en esa grabación informal que presentamos como materia prima básica. Pienso que una de las cosas que hablabas de la transformación y salir de esos criterios que se han venido imponiendo de una manera u otra mediáticamente y es el miedo. El miedo es de las cosas que más nos tiene sujetos y nos tiene miedo a todo, ¿no? Desde el principal, que es desaparecer, hasta el miedo a contraer algo que yo no quiero, el miedo a salir, el miedo a hablar, el miedo de contactarme con los otros. O sea, todo ese paradigma que se ha venido instalando debido a las circunstancias. Entonces, poder uno enfrentar a partir de sus propios miedos, poder llegar al trabajo real de relacionarnos para transformarnos, tanto desde el punto de vista individual como colectivo, ¿no? Salir de esas propuestas que nos han hecho durante estos 2 años y todo lo que traemos de espejismo, todo lo que traemos de falsas creencias, todo eso que traemos para poder llegar a esa manifestación de la luz que es cada uno y la potencialidad que tenemos como seres, ¿no? Eso sería importante, como cómo hacer para trabajar el miedo también. Yo pensaría que el rencor, el miedo es un distractor también y que funciona como un distractor bastante poderoso que nos inhabilita para comprometernos y comprometiéndonos con la misma causa, ser un poder indestructible, invencible. Entonces, digamos que el poder detrás del poder del miedo es el poder de dominación de las masas. Pero eso, a mí nadie me mete miedo a menos que yo me identifique con aquello que me genera temor. Entonces, cuando presto atención, ese el enfoque, por eso hablábamos de visión, enfoque y compromiso. Porque dependiendo de la visión y del enfoque que yo tengo de la realidad, me comprometo o no, tengo rencor o tengo miedo. Entonces es más que enfrentar el miedo, es afrontar la potencia del ser, como dices tú, del ser que podemos ser, que en cuestión de física cuántica, uno es mucho más que dos. Uno y uno es mucho más que dos. Vamos sumando masa crítica y esa potencia es lo que nos permite ser indestructibles. Por eso el aislamiento, el separarnos, el meternos miedo. ¿Quién nos mete miedo? Somos nosotros mismos los que lo metemos. Es la distracción lo que nos hace perder el enfoque que nos lleva al compromiso y a ganar un territorio de libertad mayor.
no es un llamado tampoco a la negación de las circunstancias, sino a la no distracción en lo que las circunstancias internamente nos mueve, que es el miedo. Pues, correcto. Si hay que usar mascarilla, pues se usa mascarilla, pero que no tengamos este veneno del miedo que paraliza el espíritu. No solamente que paralice el virus, bueno, puede ser que se disminuya, pero lo más grave de todo esto ha sido la parálisis espiritual que estamos viviendo a causa del miedo que hemos llevado adentro de nosotros mismos. Entonces es cuestión de enfoque, ¿en qué me enfoco? Si me enfoco en la vida, pues me vuelvo valiente, porque es asunto de vida y de vida y de vida. No es asunto de que pierda o me contagien o... No, es asunto de vida. Cuando está por delante la vida, pues ese es el compromiso. Que ahí hace un poco de analogía, por lo menos para mí fue como un jalón de orejas cuando Piti en la grabación decía que sale la competencia y dicen, bueno, ¿quiénes son los animales que van a ir? Y hay unos que dicen, no, yo no voy a ir, a mí me da pereza, eso es en la tierra, yo no voy a ganar. Y que eso para mí fue como un pequeño decir, es que tienes que ser tigre, o sea, tienes que, no podemos ser ningún otro, y tú lo acabas de decir, no podemos ser ningún otro animal. Llegó el momento de no esperar, y que en la pandemia yo he sentido y hemos visto cómo nos ha llevado tanto como a esa interiorización. A veces uno dice, mejor yo me quedo aquí quietico, o por lo menos a mí me ha pasado, pero que uno tiene que sacar la fuerza, y como dices tú, el enfoque, el compromiso, la dedicación, la determinación de ser y hacer parte, porque es muy fácil cuando todo está en caos como quedarse, resguardarse, y que creo que esto es un llamado, es hay que ser y hacer parte de lo que está pasando, y no simplemente quedarse esperando a que otros asuman la responsabilidad. Creo que eso es acertado, Piti, o no, más o menos también parte como lo que decía. Ay, yo no soy quien para decirte si es acertado, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo quiero pegarme un poquito a lo que está comentando Baltasar del miedo, y lo que estabas hablando tú en tu analogía de la tormenta y el paraguas. Si miramos esto de nuevo desde ese postulado del proceso de los cinco elementos, cada uno de esos elementos tiene como también en el proceso, o sea, en la calidad energética que aparece, una manifestación energética para nosotros los humanos en términos emocionales, en términos de todo, pues, pero en términos emocionales. O sea, la manifestación emocional que surge en cada uno de esos procesos se manifiesta en esas cinco emociones básicas, si las quisiéramos poner así, desde esa simplificación de ese modelo, que obviamente es mucho más grande y mucho más complejo, pero si los quisiéramos poner en forma simple, madera equivaldría más a cosas que tienen que ver en el mundo emocional, como la manifestación instintiva de la ira, el fuego a manifestación instintiva de la alegría, la tierra a manifestación instintiva de la ansiedad, el metal a la manifestación instintiva de la tristeza, y volvemos, pues le di la vuelta entera para llegar al agua, el agua al miedo. O sea, acabamos de empezar un proceso de 2 años de tierra, el año del tigre de tierra, perdón, de agua, el año del tigre de agua y el año de la liebre o el conejo de agua, que tienen nombre tigre y conejo, pero que tienen apellido los dos agua. O sea, estamos, si no nos metiéramos a comprender esto mejor, estamos en 2 años en los que inconscientemente nos meteríamos en miedo. O sea, que el miedo es la emoción básica que más va a prevalecer en el inconsciente colectivo. Entonces, lo que está diciendo Balta es importantísimo. La tormenta que nos viene es de miedo. Y ese miedo se puede manifestar de ambas maneras. Se puede manifestar en su exceso y en su carencia, como ya lo decíamos en ese momento, como temeridad o como parálisis, como está diciendo Luz Ángela. Entonces, lo que más vamos a ver en esa tormenta que se nos viene para mirar después el paraguas es o manifestaciones de temeridad o manifestaciones de parálisis por carencia o por exceso de miedo o por miedos inadecuados, no lo pongamos como carencia o exceso, como miedos inadecuados. O sea, vamos a ver muchas personas en ese sentimiento, perdón, en esa emoción instintiva que estás
presentando Mariana como uy, yo más bien me quedo aquí escondidito, quietico durante estos 2 años porque no sé qué hacer, o en Colombia, uy, si queda este o este candidato, entonces nos toca salir corriendo porque aquí ya no hay nada que hacer. Entonces, ese pensamiento de miedo paralizante de imposibilidad de que podamos tener injerencia sobre algo que hace que prefiramos meternos todavía mejor en la madriguera. Y eso obviamente el año del conejo va a ser mucho más fuerte porque ahí sí hay madriguera, aquí no. Pero, y también la temeridad, ¿no? La posibilidad de decir, pues yo no quiero medir las consecuencias, yo me voy a atrever a tomar riesgos sin conciencia de la consecuencia, porque paso por encima del miedo. O la tercera, que es la que nos invitan permanentemente a, el miedo no existe, controle el miedo porque el miedo no existe. No, el miedo es una maravilla si lo vemos como esa emoción instintiva que nos despierta esa energía dormida, latente, para poder entrar en esa capacidad de transformación, que es donde entra la valentía. Entonces, es un año en el que el paraguas es la valentía, porque el aguacero es de miedo inadecuado que se va a manifestar o como parálisis o como temeridad. Y ahí es donde entendemos otra vez esa unión, esa integración entre transformación y poder, que nos lleva a esa valentía como capacidad de desapego para poder abrir espacio, como una catarsis que permita esa entrada de energía de valor nueva y diferente. Entonces, a mí me llama mucho la atención que hayan puesto Balta y tú eso sobre la mesa, porque me parece que ahí podemos tocar también mucho de lo que va a pasar en ese inconsciente colectivo, o que estamos viendo en ese inconsciente colectivo. Le doy la palabra a Elena, que veo que tiene el dedo levantado. El dedo, ay, yo también levanto ese dedo. Pero primero, hace ratito está Gloria Carvajal con la mano levantada virtual, y yo sí tengo como un comentario también después de que ella nos cuenta. Aló. Hola. Hola, Gloria. ¿Te escucha? Hola. Hola. Muchas gracias por la convocatoria. No pude entrar a tiempo, pero por lo que he escuchado, tengo también un planteamiento a la luz de los 5 elementos: el agua y el miedo, pero también mi planteamiento es el agua y la flexibilidad con la fortaleza y las garras que nos da el tigre. No es ignorar el miedo, como decía, creo que es Piti, no es ignorar el miedo, porque el miedo es simplemente una polaridad de algo en cuyo otro extremo está la seguridad. Cuando lo ignoramos, nos quedamos en una zona gris como si nada pasara. Es aceptar lo que hay, mirarlo, pero decidir seguir adelante con toda la fuerza y con toda la fortaleza que nos permite el fluir. Y como Red Mundial de Corazones y como Tierra Nativa, también poder fluir desde el corazón y entender que realmente es el corazón y el amor al servicio lo que mueve toda mi sangre, lo que mueve todos mis líquidos. La propuesta es poder fluir. ¿Cómo puedo yo fluir en esta maravillosa red mundial de corazones, en esta red para sanar? Elena. Bueno, yo estaba pues como escuchándolos a todos. Querría como retomar el elemento de la ampliación del territorio, porque finalmente es particularmente extraño que uno se sienta amenazado o temeroso en su propio espacio y en su hogar. Entonces, ese puede ser tal vez un elemento que estoy aquí pensando y dándole vueltas, cómo ampliar el territorio, no solamente, pues como decía Piti en el audio que nos compartió, no solamente el territorio físico, sino es como casi el territorio que concibo y el que me siento dueño, como como decía, la casa del tigre es enorme. Entonces, cómo ir ampliando ese territorio
y digámoslo, no solamente desde el punto de vista conceptual, sino como en la modificación del hacer cotidiano, que mi actuar, si tenga como una proyección un poco más amplia, porque pienso que ahí también está una posible clave para enfrentar el miedo y como para servir un poco de paraguas para la reacción, porque finalmente también las reacciones como un poco vengativas es cuando yo me siento excluido o expulsado de un territorio, entonces puede que ahí esa sea una forma de paraguas, pero pues realmente en mi quehacer y en mi caso particular me cuesta, pues digamos que a nivel de conciencia es fácil verlo, como ampliar mi territorio de conciencia, pues como abarcar y a sentirme parte no solo de mi familia, sino como de la familia ampliada de este universo, de la Tierra, del planeta, pero es como en la cotidianidad, cómo ampliar o amplificar para que esa conciencia de territorio ampliada tenga como una manifestación en el día a día. Nosotros con Piti, Gabriel, Eli, no falta sino Camilo, hemos estado hablando de cómo llegar a poner en práctica esto de los procesos elementales con sus cualidades y digamos sus caracterizaciones. Pues podemos decir que la del agua es el miedo. Esa es una polaridad, también podemos ver la de la otra polaridad, que la podemos ver ya no tan negativa como normalmente tomamos la palabra miedo, y es la prudencia, cuyo exceso nos lleva a miedo y cuya deficiencia nos lleva a temeridad, pero todas tienen una función de desarrollo que nos permite profundizar en el territorio propio, porque dice que al miedo nadie le pone calzoncillos, porque uno es el que lo tiene. Entonces, cuando vemos que esa es una forma de llegar, tocar fondo para encontrar el coraje o la fuerza o la valentía de salir de esto que me genera o resentimiento o miedo o dependencia o apego, requiere dos cosas. Y es una de las que hemos estado trabajando en este entendimiento que me lleva del metal como estructura de pensamiento a comprender algo. Y cuando yo comprendo, pues me agarro de esto que es una certeza estructural, pero que ya se vuelve, como decía Gloria, lo que fluye en mí adentro, en mi sangre, en mi océano interno, y puede crecer. Esa es la otra polaridad del agua. Ella comprende y puede crecer. ¿Cómo crece? En nosotros, en el reino vegetal, en el que sigue, que es la madera. Entonces, cuando al miedo le ponemos sus anclas, su madre y su hijo, comprender y crecer, quiere decir su bondad. El miedo me ayuda a comprender algo que yo no he comprendido. Si tengo miedo es que no he comprendido algo. Y eso, cuando lo comprendo desde la profundidad a la que he llegado, me permite crecer. Entonces, el miedo es una invitación a comprender algo. ¿Para qué? Para poder crecer. No es para no tener miedo y volverse por ahí una tarpán, un tractor en cristalería arrasando, ¿no? Es para poder, para que la vida crezca a través de nosotros, para que llegue del invierno de esta humanidad una nueva primavera. Y eso que me permite ir desde comprender a través de mis miedos, afrontándolos, no enfrentándolos, sino afrontándolos, a crecer, pues eso es lo que se convierte en la esperanza, ese crecimiento y que crezca la vida, que florezca la vida nuevamente. Es el punto de partida de la madera que luego en la madurez va a ofrendar sus frutos. Entonces es seguir esa secuencia cíclica. El problema es cuando nos detenemos en algún lugar, y si nos detenemos, no importa.
El llamado no es ni a negar, ni a resistirse, ni a evadir. El llamado es que no he comprendido. Hay algo todavía donde me atrapo, es que hay algo que no he comprendido. ¿Comprender para qué? Para crecer, para que crezca la vida. Tuvimos una reunión ahora pensando en esto que estaba cuestionándonos Elena, o que nos está haciendo que nos cuestionemos, no nos está cuestionando, nos está haciendo que nos cuestionemos Elena. Tuvimos una reunión de Nodo Dragón hace una semana en la que conversamos este tema también, así como en conversatorio. Y me llamó la atención que muchísimos, o algunas personas, muchísimos, no, pues somos 10, pero algunas personas empezaron a pensar que eso de la ampliación del territorio en este año en el que el búfalo que solamente miraba para abajo con su cabeza abajo, con su yugo en la cabeza, como mirando el surco, con todo ese enfoque de visión de túnel, de pronto entonces se convierte en tigre y el tigre levanta la cabeza y le caben en su mente y en su corazón todo ese territorio enorme como responsabilidad. Pues que ahí entonces, ¿qué quería decir eso? ¿Cómo nos comíamos ese cambio tan bonito? Entonces alguien decía, no, es que es importantísimo, obviamente hablando de su momento, en su ciclo de vida como emprendedores jóvenes que tenían que sacar el periscopio del Valle de Aburrá donde vivían y mirar otras alternativas y explorar más el mundo de las otras cosas que se están moviendo por fuera. Y claro que sí, importantísimo, y me parece que ojalá lo hagan así y que traigamos todas las ideas del mundo global a los territorios locales. Pero a mí me llamó la atención porque eso me hizo pensar en esta invitación que nos hace Luz Ángela permanentemente a también cambiar de imagen para tener una imaginería que nos inspire, que luego nos conecte a través de la intuición con ese mundo mayor o con ese mundo espiritual ampliado. Y es simplemente cuando yo me imagino que tengo como un año en el año del tigre la posibilidad de cada vez reconocerme más, como nos invita Luz Ángela, a comprenderme como el universo que se manifiesta, que se expresa y que se celebra a sí mismo aquí, ahora y así a través de mí. Entonces, pues ese ya es un territorio, no, no. Pero eso depende de mí, de verme así y por lo tanto entonces generar los vínculos de eso que también nos invita, de la celebración, el asombro y el agradecimiento de la magia de lo cotidiano que es esa manifestación como de reciprocidad del universo diciendo, ya estamos dándonos cuenta que somos uno. Entonces, cuando podemos ampliar el territorio más veces, yo no sé si seremos capaces todo el tiempo a acordarnos, a comprender, a recordar, como también nos dice Luz Ángela, que somos eso, que somos el universo manifestándose, expresándose y celebrándose a sí mismo aquí y ahora, pues creo que ahí nos cabe un territorio más grande que nos ayuda muchísimo a meternos en esa comprensión que nos quita ese miedo y que nos pasa de ese miedo paralizante a la prudencia y a la valentía. Simplemente pues quería pensar en voz alta con la idea que nos pone Elena. Los invito a todos a pensar en voz alta también. Bueno, yo ahí le he matado la mano. Que pensando en eso, que la segunda pregunta que hacer es que Acuario nos está diciendo el camino. O sea, ahora el trabajo es a partir del individuo, pero grupal. Es la relación con la conciencia del alma a nivel grupal. Yo creo que si nosotros reforzamos eso que venimos haciendo desde el trabajo interior individual, pero con la conciencia grupal, las soluciones están allí detrás de la puerta. Es decir, no las vemos porque estamos ahora metidos en el drama, estamos metidos en lo que hemos comentado, pero allí detrás está la solución, porque es que el universo, como dice el maestro Kumar, todo es cuestión de tiempo. La periodicidad es la materia y el tiempo es el que el Señor, digamos. Entonces, nosotros pensando que somos vulnerables y pensando que trascendemos. Entonces, el problema básico es que nosotros nos creemos inmortales y nos da miedo desaparecer. Pero si tenemos presente de que estamos simplemente para
volver a esos átomos y volver a entregar a lo que desde lo que vinimos, pues ya desaparece el miedo y nos dedicamos realmente a hacer lo fundamental, que es retornar como grupo, como almas. Y eso, si lo tenemos como una visión firme de que la contribución que yo haga como individuo es estar todo el tiempo tratando de pegar todos estos elementos, pegar cada elemento del grupo, vamos a encontrar lo que sea, lo que es, lo que se debe dar. Esa es como mi forma de verlo, ¿no? Esa puede ser la gran y real transformación. Sentirnos como red, como ondas, y no como partículas que chocan, compiten, sobreviven aisladamente o a pesar de los otros. Ahí es cierto que nos mueve un contexto más grande que la era de Acuario, en la que ya finalmente somos órganos de un organismo, no somos células aisladas. Y cuando empezamos a pensar así, pues obviamente encontramos rutas, vínculos de conexión que resuelven lo que no se resuelve desde la partícula solita, o sea, desde el individuo. El mayor esfuerzo es pensarnos como grupo, pensarnos como red. Así estemos donde estemos, así haga días que no conversemos, que no hagamos, no tengamos una actividad explícita, pensarnos y sentirnos como red y verter en la red, ofrendar a la red los momentos de coherencia, pedir, invocar la fuerza de la red para resolver nuestras dificultades personales, porque es que finalmente no somos nada distinto. Somos unos y otros con distinto estilo, la misma cosa, seres humanos aprendiendo a conformar un organismo que se llama humanidad. Por eso les digo que cuando podamos enfocarnos en esta visión, en este enfoque, adoptar este compromiso, nada ni nadie nos va a poder manipular. Por eso, sembrar miedo, divide y reinarás. ¿No? Que no nos dividan, no tenemos nada que perder, nada, todo que ganar. Gabriel. Sí, la pregunta es entonces cómo preparar, o sea, con la vastedad de la ampliación del territorio del tigre, cómo prepararnos este año, pero de una vez prepararnos para el año del conejo, el año entrante, que vuelve como a lo más íntimo, a lo más conectado, a lo más pequeño. Es como que no se nos vaya la mano en vastedad y después no seamos capaces de adaptarnos al conejo. ¿Cómo lograr hacer esa transición para llegar allá? Como es arriba, es abajo. En este momento estamos dimensionando. Tenemos la visión macro de familia humana. Luego, eso que quieres para la familia humana, llévalo a tu madriguera, que es tu familia pequeña. Es esa la dinámica, expansión, contracción. Lo que es cierto, verdadero en la expansión, tiene que ser también cierto y verdadero en la contracción. Entonces, si nosotros vemos cómo una estructura de pensamiento global va permeando todos los poderes, llega a concentrarse en el poder interior, que es el que nos mueve dentro de nuestra propia caverna, que es la del corazón, que es desde la que nos relacionamos en el hogar como familia. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar esa visión, ese enfoque y ese compromiso adentro. Ahora, lograr cablear lo más que podamos, establecer rutas, vínculos con el terreno mayor. El terreno mayor no es un partido político, ni es un movimiento verde, ecologista o de nuevo emprendimiento, de nos vamos a comer el mundo. No, es un movimiento de humanidad y ahí caben todos los demás. Es de alta inclusividad porque caben los emprendedores jóvenes, los emprendedores que ya quieren soltar la prenda o
o el emprendimiento, cabe todo. Entonces es tener esa visión mayor, no solamente de estrategia, de estructura de la mente, porque de lo que hagamos ahora como tigres de agua, en esta dimensión de madurez de humanos, hermanos, amigos, red, es lo que va a llevar la estructura de pensamiento, porque recordemos que estamos en metal, esta estructura de pensamiento se vuelve un océano grande que va a llegar a la canillita de cada cual, a su pequeño laguito, y va a ser lo que este lago sostenga el trasfondo del periodo de agua del 32. Aquí se está sembrando en este momento la estructura de pensamiento que va a fluir y va a estar la semilla de la naturaleza del agua, de la transformación real de la humanidad. No va a ocurrir en los 12 años de agua, empieza a ocurrir ya con el tigre de agua. Porque no vamos a tener más, no vamos a tener más tigres de agua hasta dentro de 60 años. Entonces nosotros somos los tigres. Tenemos que ser los tigres con esa visión, ese compromiso, ese enfoque de un territorio de humanidad grande. Porque si es así chiquito, esa semilla es la que vamos a llevar al ciclo de agua cuando se complete este ciclo de metal. Porque ya ahí estamos, voy a hablar en palabras de Piti, actuales, muy actuales, estamos estructurando el agua para la sed de nuestra próxima humanidad. Es en este momento, este tigre de agua, este año, es lo que podamos, el alcance que pueda tener nuestro corazón. ¿Qué es lo que se precipita al agua? La luz. Alcanza su máxima profundidad. El fuego alcanza su máxima profundidad en el agua y ya no le queda de otra que aquello que semilla de luz que se sembró en el agua crece, se comprende o no se comprende, y crece para dar de comer, pensar, sentir, actuar físico, emocional, mental a la humanidad que sigue. Entonces a tu madriguerita lleva agua estructurada, Gabriel Mesa, de los confines del universo, los que te quepa ahora de tu visión de más de 500 kilómetros cuadrados. Perfecto, muchas gracias. Así será. Es que cuando uno empieza a oír estas lucubraciones y estos tejidos, empieza a darse cuenta que el cuentico está como bien armado, que el emperador amarillo como que sí que lo pensó, no fueron así como al azar los 12 animalitos ni los procesos elementales que van cruzándolo, porque empieza con la astucia de la rata y el enfoque y la perseverancia del búfalo para pasar al tigre y al conejo, y el tigre y el conejo pasar al dragón y a la serpiente, que siempre son como parecitos, ¿no? Y por eso el primero es yang y el segundo es yin. Yang, como quien dice, esa fuerza, llamémosla, para usar otra vez palabras de las que ya hemos oído acá, ese principio activo masculino de adentro hacia afuera, generador, para que luego vengan los años yin, que son los años de contención, de cuidado, de gestación, de eso que se generó. Entonces, el año de la liebre es, uno dice, no, pues después del tigre que le pongan a uno un conejo, pues qué bobada, no, al revés, es el año en el que todo eso que el tigre expandió y generó se pueda contener, cuidar, gestar, llevar como yin, como esa palpitación en la que termina el agua, que le abre el paso luego a la madera, en donde van a aparecer el dragón yang y la serpiente yin, que a la serpiente la llaman al dragón pequeño, que entonces ocurre lo mismo. Entonces es una palpitación, no solamente en los 12 años y en los 60 años, sino que esa palpitación va dándose camino porque cada uno es preparación del siguiente y además es como alimento de lo que viene. Entonces el conejo es el contenedor de lo que el tigre expandió.
el que cuida, gesta lo que el tigre visionó. Entonces, si entendemos eso, estamos ya preparándonos de entrada para eso que viene, que es esa contención, ese retorno al cuidado de lo que salió ahí, pero como Luis Ángela dice, además, como preparación, como si fueran las cabañuelas para los años del 32 al 48, que es donde eso ya finalmente ocurre como se está manifestando en este momento. Entonces, esos son los dos años en los que podemos ver como tener un atisbo de la manifestación grande que viene para la humanidad del 32 al 48. Gracias, Piti. Gloria, ¿tienes comentario, pregunta? Sí, Luz Ángela, hablabas del corazón, hablabas del territorio, hablabas de la semilla, pero que esa semilla era una semilla de luz. Entonces, me parece que aquí de pronto se están introduciendo un poco a la actividad de tierra nativa sobre la epífisis. La actividad que van a hacer sobre la epífisis, que tiene que ver con la luz y con el corazón, y sembrar esa luz desde el corazón en este nuestro territorio de humanidad. Sí, todo que ver, no hay puntada sin dedar. Bueno, acepto el espacio para decirles que están cordialmente invitados. Cada vez que hacemos una convocatoria está realmente pensada dentro de un contexto para dar un paso más. Y a veces no es un paso más allá, sino un paso más acá, porque es desde donde podemos finalmente tejer esta red que nos permite asumir como individuos la responsabilidad nodal, grupal. Gracias. Ana, ¿tienes manito alzada también? ¿No se te alzó? Sí, sí la tengo alzada. Bueno, hola, yo soy Ana Corina, me invitó Mariana. La primera vez que participo aquí, muchas gracias. No tuve yo tiempo de escuchar el audio, desafortunadamente, entonces no sé mucho del tema, no sé nada del tema, la verdad, del tigre y todo eso. Pero para compartir unos pensamientos también de lo que estado escuchando, si se trata, he escuchado que hablaban de transformación, ¿no? Que este año también tiene mucho que ver con la transformación, y unas observaciones personales que puedo hacer es que si pienso en transformación y en el crecimiento que también se mencionó, para mí personalmente es importante tener la conciencia que transformación y crecimiento también siempre significa dolor. Yo siempre digo, me acuerdo, por ejemplo, si cuando éramos niños, si crecía tu pierna o el hueso, dolía, ¿no? Hay como un dolor porque si algo está creciendo. Entonces, también ese miedo de ese dolor obviamente está presente o nos sorprende, o sea, de no estar sorprendidos que si estamos en el dolor, al contrario, eso es como una prueba de que sí estamos creciendo en este momento o de que es una chance de crecer, pero es que duele. La transformación es como un parto, ¿no? Es como un nacimiento, es algo muy intenso y nos saca de nuestro mold viejo. Obvio duele. Y también, y no sé si todo eso, son solo observaciones personales, pero la conciencia de que la transformación es un proceso, no es de hoy soy yo y mañana me transformé y divinamente soy una mariposa, sino que es pasito por pasito y cada paso del proceso duele y es y hay que aprender de seguir caminando dentro de ese dolor. Y hay una palabra clave para mí es la esperanza, que creo que Luz, tú también la dijiste. De no perder la esperanza, porque si una vez yo paso por ese dolor y siento un poquito ese crecimiento, una transformación, estoy feliz, pero en el siguiente paso otra vez me llega un dolor y me llega un reto y digo, no, pues, ¿qué es esto? Nunca voy a llegar. Pero de tener la esperanza que es un proceso y que hay que seguir caminando para llegar a esta transformación.
Muchas gracias, Ana. Bueno. Para poder volar como la mariposa después de la crisálida. Que dice Ana que la transformación no se da de la noche a la mañana. Es un proceso, como todo esto. Y cierto, hay algo que es la esperanza, pero también hay un ancla siempre, que es la bondad. Entonces, si la esperanza se nos desdibuja, podemos volver a la bondad. Y eso nos ayuda a que la transformación no esté exenta de dolor, pero sí de sufrimiento, porque una cosa es el dolor normal, convertirse de una cosa en otra, y otra la resistencia a ese proceso, que es lo que genera sufrimiento. Y cuando se tiene esa bondad como ancla, surge la confianza y desaparece el miedo. Exacto, yo creo que el arte de la vida es justamente eso, de que el estatus que uno está en, y hasta la transformación, ese hueco que hay ahí, el arte es disfrutarlo, porque pues esos huecos justamente son la vida, ¿no? Y no estar así tensamente solo queriendo tener la transformación y miedo del dolor, sino que en el proceso disfrutar, y pues la paciencia también es una virtud. Bueno, y no olvidemos que tal cual nos lo enseñan en mindfulness, la distracción es el entrenador de la atención. El miedo es el entrenador de la autoconciencia, de mis propios límites y de mi propio potencial. Entonces no pensemos en no tener miedo, sino en reconocer en él un entrenador de algo que me permite crecer porque puedo comprender. Piti, ¿ibas a decir algo? Sí, quería compartir pensamientos, de ninguna manera tratar de hacer explicaciones, pero compartir pensamientos de lo que oigo cuando habla Ana Corina, con la que estoy muy de acuerdo en muchas cosas. Pero en la perspectiva de este ciclo que estamos usando de los cinco elementos, de los procesos elementales, del ciclo de construcción y destrucción de los procesos elementales, hay una diferencia entre cambio y transformación que es muy importante, porque obviamente los dos son procesos, pero son procesos que tienen una diferencia esencial. El cambio es desde este postulado, no estoy diciendo que así sea, el cambio es un proceso comparativamente mucho más lento, mucho más gradual, es crecimiento dentro de un mismo estado. Entonces, cuando la planta ya germina, va a crecer dentro de un mismo estado para sacar sus primeras hojitas. Después de sacar sus primeras hojitas, va a tener la posibilidad de hacer la fotosíntesis para la alimenta, que entonces le permita el crecimiento para hacer una planta madura, y todavía sigue siendo planta. Una planta que desde que germinó hasta que ya es madura, grande, abundante y ofrece sus frutos, sigue siendo planta. Y cuando ya pierde sus hojas porque empieza a acercarse el otoño y empieza a cerrar esa posibilidad como planta anual de que siga manifestándose como planta, todavía sigue siendo planta. Todos esos pedacitos son de cambio. Pero cuando ya finalmente guardó su origen, su identidad y su propósito en la semilla y sabe que llega el invierno, en el invierno deja de ser planta. Y cuando deja de ser planta, ese proceso de cambio gradual dentro de un mismo estado, dentro del estado de planta, se termina y comienza la transformación, que es dejo de ser planta y espero convertirme en sustrato, en tierra, para que la semilla germine. O sea, la transformación es un cambio de estado, mientras que el cambio es un proceso dentro del mismo estado. Y entonces la diferencia es que en esta hay dolor, pero en esta no. En esta no alcanza el tiempo ni para el dolor. Hay terror, hay miedo. ¿Por qué? Porque hay apego a ese estado del que venía. Y entonces, si logro tener la valentía y la intuición, que también es del agua, de que no tengo ni idea qué es lo que viene, pero para allá voy, me permite hacer lo que permite que la transformación se dé, que es un salto de fe, un leap of faith, un salto de fe. Es que cuando llego al final me dicen salte y le digo, pero es que no veo a dónde voy. No importa, salte. Entonces, ahí no hay dolor, ahí hay terror
O que me paraliza para bajarme por la misma escalerita del trampolín, o ¡pum!, el salto de fe hacia eso que no conozco, pero que intuyo, que tengo esa certeza del espíritu que dice, vaya, vaya y salte, para que ya como no es oruga, no, todavía no tiene ni idea qué va a pasar, pero cuando abra esa crisálida de la que estás hablando, se le abran unas alas que no conocía y diga, ¡wow!, ¿qué pasó aquí? Y empieza a volar. Entonces, la transformación es un cambio revolucionario corto de estado, mientras que el cambio es una gradualidad dentro del mismo estado en el que va a haber procesos diferentes. En este postulado, pues, de los cinco elementos. ¿Cómo me doy cuenta si estoy en una transformación o en un cambio gradual? ¿Y cómo puedo diferenciar miedo del terror? ¿O hay cómo identificar eso? Yo estoy esperando a ver si alguien más contesta, porque está muy buena esa pregunta. En una transformación, la forma de aproximarte a la vida es distinta. En un cambio, buscas ese cambio para aproximarte de una manera más efectiva desde tus mismas perspectivas a la vida. Entonces, digamos la planta. La planta, ella cambia para tener una adecuación en su crecimiento a la relación que tiene con la tierra, con los nutrientes, con el agua, con la luz y con el clima. En una transformación, ella no solamente se vuelve sustrato, todo lo que se degrada biológicamente se convierte en carbono, porque ese es su origen, y minerales, o sea, tierra, luz, agua y calor. Entonces, cuando nos aproximamos a la vida desde la perspectiva de la comprensión que me permita entregar mi sustrato, mi vida, o sea, es de adentro para afuera, mi calor es una transformación. Cuando estoy buscando algo para permanecer en la vida, siendo la que soy, eso es un cambio. Entonces cambio porque me vuelvo doctor, cambio porque me vuelvo más gorda o más flaca, o me estiro las arrugas, o porque me fui a la China, eso es un cambio. Transformación es cuando empieza a salir todo y volvemos al común denominador. Se transforma algo a través de la forma para hacer lo que era en el principio, que es el universo, el común denominador. Todo lo otro son incorporaciones que hacemos para adaptarnos. Son cambios que hacemos y son cambios adaptativos que nos permiten, esos cambios adaptativos, llegar a la madurez que nos permite la transformación. O sea que el cambio es una condición de lo que teniendo un proceso de desarrollo cíclico para que pueda llegar a la transformación. Entonces, la pregunta es esa, ¿te estás transformando, o sea, te estás pariendo para entregarte a la vida? Esa es una verdadera transformación. ¿Estás soltando y renunciando o estás conformando? Eso es un cambio. Bueno, entonces les voy a invitar a que con esto emprendamos este ciclo de actividades desde lo muy adentro, desde esta visión y este compromiso, sabiendo que estamos estructurando en nuestro corazón, en nuestra red de pensamiento global, el agua que va a dar cuenta de la semilla de ese estado de transformación ya visible en este siguiente periodo, no solamente en el que sigue del conejo de agua, sino el que sigue la rata de fuego, ¿cuál es? No, la serpiente, el dragón, el dragón de madera. Entonces, que sepamos que nosotros ya no somos individuos, una gota está segura cuando está en su mar, y lo digo con doble propósito, el mar y está en su mar,
no está sola, una y otra gota. Ahí está segura la señal que se ha imprimido desde lo que fue posiblemente la entrada de Plutón en Capricornio, derrumbe de todas las estructuras, desde lo que fue la gran conjunción Saturno y Júpiter como la estrella de Belén. Todos los días son señales de los tiempos y portales. Eso es verdad. Y están acompañados por señaladores y pulsos cíclicos, procesos que nos permiten entrar en esa resonancia. Ya está sucediendo, la gran oportunidad está sucediendo. No es una puerta, es la misma que se abre desde distintas perspectivas para que esto, porque son como las puertas de los hoteles, que pasemos cuando estemos maduros e ingresar a esta humanidad de la cual somos parte. Entonces, que nos pensemos como red, que nos sintamos como red, que nos comportemos como si fuéramos aristas de un cristal transparente en el que no tenemos que demostrar nada, sino como un cristal no se esfuerza, él simplemente irradia, deja pasar la luz. Entonces, que de nuevo empecemos a consentir nuestra utopía, que si nos tomamos no la tarea como deber, sino como un recuerdo entrañable de un momento auténtico que cada uno depositó en su utopía, nos vamos a dar cuenta que hay mucho más en común que diferencias. Entonces, si sumamos este sueño en un gran sueño y tiene lugar en lo que le da a ese tigre visión, coraje, fuerza para recorrer e ir directo a aquello a lo que está enfocado, sin distracción, vamos a ser capaces, vamos a poder. Manos en el corazón, el compromiso como individuos, porque no es a pesar de nosotros, sino a través de nosotros, para ser la fuerza, la visión, el enfoque, el compromiso. Cuenco corazón, donde el agua de vida sea custodiada para esta nueva era, hombres sedientos. El camino, la verdad y la vida. Ese es el lema de Acuario. Nos recordamos. Empezamos por Mariana en el norte, seguimos con Lucía en México, que no está en este momento. Luego Ariel, Piti, Gabriel, Elena, Baltasar, Rebeca, Andrea, Francisca, Andy, que reemplazó a Ángeles. Gracias, Landy. María, Israel e Ignacio en Australia. Con todos los nodos, los conodos, las redes de las redes en este momento, instaurando en nosotros y para nosotros, por y para la humanidad, este año del tigre de agua, que nos quepa este territorio grande adentro. Unos y otros podemos servir de cuenco para que el agua de la vida se transforme en la lucidez que nos conduzca a través del asombro, la gratitud y la esperanza, al gozo, a la sabiduría y al amor. Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que se está estructurando en este momento. Así, con este pensamiento, esta intención, esta motivación, nuestra agua, en resonancia con el agua de todo el planeta a través de nuestros nodos y conodos, está estructurándose así.
construyendo un cristal de agua puro, prístino. Cuyo territorio, su crecimiento será el nuestro y en nosotros. Muchísimas gracias por compartir, por resonar, por permanecer, por conspirar, coinspirar, alegrar, sonreír, abrazar, extendiendo estos instantes que quedan latentes y latiendo a la cotidianidad, porque así nos vamos a preparar para entrenarnos a ser conejo después de haber sido tigre. Un último comentario es de lo que decía Piti, de los 12 y los 30 años que coinciden con Júpiter y Saturno. Gracias. El uno es la expansión y el otro es la regulación, la responsabilidad. Y otro último comentario. Yo diría que uno, de alguna manera, para combatir el miedo, uno paga un precio por cualquier transformación que uno tenga para crear lo múltiple. Y eso es lo que a uno le obliga en un momento a desplegar lo mejor que tiene y una predisposición para, ya sabiendo eso, para actuar de una manera más abarcante, en globo. Entonces el miedo pues sea parte, pero también tener la confianza de que somos capaces, que hay una, tenemos todos una capacidad inmensa de respuesta. Si hay una buena predisposición, pues así también será la respuesta. Bueno, muchas gracias. Estaremos entonces comunicándonos. Bienvenidas los apoyos, las ayudas, la participación para seguir generando continuidad y conectividad. Todavía estamos en esa fase. Conectividad y continuidad, tejiendo vínculos y resonancia. Muchas gracias. Elena, te podemos pedir la grabación para compartirla con nuestros otros nodos y que ellos los compartan para esa conectividad y esa manera de estar más presentes, por favor. Claro que sí. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Feliz día. Chao.